acabéis tan pronto esto de la Copa, ¿no? Sí, una pena. Bueno, primero felicitar al Alcorcón por el partido y por el pase a la siguiente fase. Pero bueno, una pena. Me voy con un sabor agridulce porque hemos hecho una segunda parte muy buena. De equipo de otra categoría, les hemos puesto en muchos apuros. Han acabado hasta perdiendo tiempo, eso dice mucho. Pero bueno, la primera parte ha sido flojeta nuestra. No nos encontrábamos, creo que el rival y el ambiente del público nos ha cohibido un poco y nos ha costado tener esa personalidad que para este tipo de partidos hace falta, pero que en la segunda parte se ha visto que los jugadores la han sacado. Es una pena no pasar de ronda, pero al final este partido también te ha servido para dar minutos a otros jugadores que no son titulares. ¿Qué sensaciones te ha dejado? Bien, yo sí, bueno, vengo diciendo que este equipo es de 20 jugadores, que todos compiten muy bien, que entrenan muy bien, y hoy han demostrado que los que vienen jugando no tan habitualmente, pues han dado la cara. Unos más, otros menos, pero me voy muy contento con todos los jugadores. Y ahora ya enfocado al partido este fin de semana, imagino. Sí, sí, totalmente. A nosotros lo que nos da de comer, por así decirlo, es la Liga y tenemos un partido muy importante contra el Brea, un derbi este fin de semana, que tenemos que sacar los tres puntos y bueno, me gustaría, sé que no va a haber este ambiente aquí en Teruel, pero ojalá venga mucha gente porque el equipo lo necesita. Muchas